Abro hilo sin Juanma y con Sol en vivo. Bueno, ¿cómo están? Sí, aplaudan, aplaudan. Que se escuchen. Bueno. Bueno, hacen lo que pueden. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Nuestro primer abro hilo del año de este 2020. ¿Cuánto? 23, gracias por la info científica que necesitaba. Es el primer programa de nuestro 2023. Se preguntarán por qué no está Juan Manuel. Bueno, evidentemente tuvimos que reducir presupuesto. No, mentira. ¿Qué pasó con Juanma? Juanma está de vacaciones, haciendo cositas de viaje. Así que le mandamos un beso muy grande. Ojalá que nos esté mirando. Y que lo extrañamos. Y bueno, pronto volverá. Pero por el momento estaré yo solita acá. Acompañándolos a ustedes, mando un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo y escuchando por los canales oficiales de Twitch y YouTube, tanto de Tech como de Televisión Pública. Acuérdense que con el hashtag AbroHilo pueden dejarnos sus comentarios. Bueno, si son comentarios malos, pueden usar el hashtag caricias significativas. No me... Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de un tema, Iken, ¿eh? O sea, un temazo que no la pueden vivir. Ay, me gusta porque cambia la cámara y me doy cuenta y me siento en el noticiero. Cambio de cámara de vuelta. Ay, Dios. Tremendo. No me gusta. No me gusta como... O sea, no me siento bien ahí. A ver, para un segundo. Vamos a ver, ya que no está Juanma, tenemos unos minutos más. A ver, enfócame de vuelta acá. Me gusta ahí, gracias, sí, ahora sí. Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un temazo, ¿eh? Un temazo para el verano y las vacaciones que tiene que ver con el turismo científico. Si ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, yo me hago la misma pregunta, así que lo vamos a googlear, ¿de acuerdo? Bien, Juanma es el joven del grupo y es la persona que tiene como más cercanía hacia la internet, ¿de acuerdo? Así que a mí me van a ver un poco más lenta, ¿de acuerdo? ¿Qué dijimos? Turismo científico. Científico, a ver. Turismo científico, ay, mira, te tira países. Científico en Argentina, en Colombia, en España, la definición, me gusta. Naturaleza, Bolivia, Costa Rica, mira, bueno, muchos lugares se ve. A ver, acá hay una definición de una página, no sé si esta página me gusta, a ver, ¿qué pasa con Wikipedia? No me abandones, Wiki. A ver, acá hay algo, no sé si se llega a ver. No sé cómo entrar, a ver, hago un clic ahí, Wikipedia. Ay, pero está en inglés. No. Yo soy anti-inglés. Vamos a para atrás. Perdón, amigues de Abro Hilo, ¿eh? A ver acá, ¿qué es el turismo científico? Entré a cualquier cosa, ¿eh? Es una página de España. Soy la peor, Juanma, volvé ya. A ver qué dice acá. A la hora de programar un viaje... No me gustan estas definiciones. A ver. Mucho silencio y no sé si están pensando quién la puso sola a hacer esto o qué. Wikipedia, turismo científico. Wikipedia. Bueno, algo se ve, ¿no? Y dice lo siguiente, es una modalidad de turismo orientada al fomento de una cultura turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de un pueblo de forma creativa. Con un sentido más amplio y pertinente geográficamente, tiene como base una ruta del conocimiento, donde el saber del cómo, por qué y el para qué de las cosas que ocurren en un territorio es el verdadero valor de un lugar. Que el pueblo se apodere de sus propios conocimientos y de sostenibilidad como un todo, que va desde lo ambiental, pasa por lo social y culmina en lo económico, teniendo como eje transversal la lucha contra la pobreza. Bueno, es una definición. Wikipedia, qué sé yo. Obviamente, vamos a leer la que tenemos en la rutina. O sea, obviamente, Wiki era interesante tenerla en cuenta. No está mal lo que hicimos. Pero tenemos otra definición. El turismo científico podría definirse como aquel viaje motivado, más o menos lo mismo igual, viaje motivado por el interés de un individuo o un grupo en particular para realizar una investigación científica, de observar in situ un evento u objetivo particular, de aumentar el conocimiento que se posee sobre dicho evento u objeto, o bien compartir y transferir el conocimiento que se posee con la comunidad científica, académica y sociedad en general. ¡Wow! ¿Qué nos quedó de todo esto? Nada, ¿ok? Bien, por eso vamos a tener invitades de lujo, obviamente, que nos van a explicar mejor que yo leyendo Wikipedia, ¿no? Eso está claro, ¿no? Me hacen unas señas atrás, no entiendo si me están haciendo así. Está todo bien, ¿no? Me dicen que adelante, bien. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el primer tweet igual, ¿no? Señor productor.
Primer tuit, bien. Primer tuit. Me siento como legalmente rubia, como que, no sé, ¿cómo se hacía esto? Vamos a poner primer tuit. Hoy en Abro Hilo, ay, siento que voy a escribir todo mal. Hoy en Abro Hilo, yo después le pongo el hashtag, no se preocupen. Hoy en Abro Hilo hablamos de turismo, y obvio voy a usar las mayúsculas como buena señora que soy, turismo científico. Científico. Y vamos a hacernos preguntas que yo después le voy a agregar los signos de interrogación como corresponden. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está el signo de exclamación? Bien. ¿Qué es? ¿Se practica en nuestro país? Como estoy sola, no sé con quién comentar esto que estoy... Sol, ¿te parece bien? Sí. ¿Se practica en nuestro país? Ay, chicos, la soledad que me inunda es tremenda, es angustiante esto, ¿eh? Sí, claro, se me acaba de ocurrir esta. ¿Qué dilemas puede plantear? ¿Puede plantear? Bien, ¿cualquier persona puede hacer turismo científico? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Cualquier persona puede hacer turismo científico? ¿O solo ñañas? Bien. Bueno, no sé si es el mejor tweet. O sea, Juanma, volvé pronto, porque estos tweets van a ser malísimos. Ay, no, ¿qué está pasando? Cancelar. Cerramos acá. No, ¿está bien lo que hice? Bueno, escúchenme. Bueno, obviamente, como yo no sé nada del tema, vamos a decir las cosas como son, ¿sí? ¿Para qué les voy a mentir? Tenemos una invitada muy especial, ¿sí? Que vamos a recibir. Tenemos un video, me dicen acá por la cuerda, sí. ¡Wow! Porque nuestra invitada está en un lugar muy especial. Perdón, muchas distracciones. Perdón. Nuestra invitada está en un lugar muy especial, ¿sí? Que queremos ilustrarlo con el siguiente video. Wow. Es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo. Se origina en el gran campo de hielo patagónico y es el manto de hielo más grande después de la Antártida, ocupando casi la mitad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. Del campo de hielo patagónico se desprenden 47 glaciares, entre los que se halla uno de los más famosos del mundo, el glaciar Perito Moreno. El glaciar es un ecosistema en sí mismo. En este lugar tan bello como gélido, habita sobre el hielo una única especie de insecto, el ambiperlo, o dragón de la Patagonia. Mide alrededor de 2 centímetros y no tiene alas. Su sangre tiene propiedades anticongelantes, y si está por encima de los 10 grados o por debajo del punto de congelamiento, se entumece y muere. Es uno de los pocos insectos que completan todo su ciclo de vida en los glaciares. Las paredes del glaciar Perito Moreno llegan a los 70 metros de altura y su superficie es mayor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y por qué es tan particular? Porque esa enorme estructura de hielo está en constante movimiento. Es un frente glaciar que avanza 650 metros por año. ¿Te imaginas una ciudad en movimiento? ¡Wow! Este video, así como lo vimos acá, lo pueden encontrar, está disponible en YouTube, ¿sí? Es de Tech, de nuestros amigues de Tech. Y puede verse en realidad virtual, ¿sí? Con estos Oculus. Y es bastante interesante quien tenga esa posibilidad de poder utilizar estas herramientas nuevas en 360 grados. Bien, gracias a mi conciencia que me lo recuerda. ¡Ay, perdón! Un aplauso para Juan Manuel Caferata, que está en el chat. Lo único que puso que está acá para informarse sobre el tema. Bueno,
Bien, muy bien. Vamos a recibir entonces a nuestra invitada que está en un lugar, o sea, como el que acabamos de ver. No sé si dimensiona, ¿no? O sea, la calidad de invitadas que tenemos. Vamos a presentarla a ella. Es Samantha Subires y es guardaparque nacional en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz. Estudió la carrera de guardaparque en el Instituto Perito Moreno y trabajó en la Reserva Natural Cascada Los Chorrillos en Córdoba, el Parque Bosques Petrificados de Jaramillo en Santa Cruz y ahora en Los Glaciares, que por cierto, les quiero contar que el Parque Los Glaciares cuenta con 726.927 hectáreas y fue creado para preservar una extensa área de hielos continentales y glaciares del bosque andino patagónico austral y muestras de las estepas patagónicas. Este parque reserva el tercer campo de hielo continental actual más grande del planeta, ¿ok? Bueno, nada, bienvenida Samantha a Abro Hilo. Por favor, un aplauso para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Bien, bien, bien. Estamos muy bien. Acá estoy desde la seccional Lago Roca. Wow, es como, parece que son las 3 de la tarde ahí. ¿Cómo? O sea, el día está precioso. Sí. ¿O es un fondo así de están esos? Wow, mostranos. Ay, sí, sí, trasladanos. Ay, no. No, no puede ser. ¿Es el mismo horario, chicos? O sea, sí. No lo puedo Estamos creer. Muy al sur. Wow, wow. Bueno, y lo disfrutás, me Son imagino. 8 y 17. Ay, qué precioso. Qué precioso. Claro, estamos en vivo. Bueno, Samantha, tengo muchas preguntas para hacerte, muchísimas. Pero la primera que me gustaría, con la que me gustaría comenzar, quiero preguntarte ¿Qué te motivó a estudiar o a dedicarte particularmente a esta profesión tan específica, ¿no? Y a la vez tan curiosa, porque no hay tanta información al respecto de ella. Pero, digamos, en vos, ¿qué despertó? ¿Es algo desde pequeña, algo que surgió más hacia tu adultez, digo, este interés? No, creo que fue desde muy pequeña. Tengo mucha influencia gracias a mis familiares. Desde toda la vida me comuniqué, soy oriunda de Trelew, de Chubut. Sí. Y siempre estuve en contacto con la naturaleza y con muchos animales, por suerte también. Así que creo que eso también marca un rumbo y también es una vocación que creo que uno nace y es llevarla a la par con la vida de uno mismo. Wow. Bueno, la pregunta que también es como muy necesaria y que queremos hacerte muchas personas es ¿qué significa ser guardaparque? ¿Cuál es la tarea del guardaparque? Ser guardaparque es una palabra súper compleja y muy amplia. Nosotros hoy, por ejemplo, yo me encuentro en el campo, soy guardaparque de terreno, estoy en la seccional Lago Roca, en el Parque Nacional Los Glaciares. Me encuentro a 50 kilómetros de Ripio hasta la ciudad de Calafate. Y acá muchas veces sos como una multifunción, desde atender al público, que es lo más importante, atender a escuelas, a hacer visitas guiadas, hacer cabalgatas con los prestadores de servicio que tiene el Parque Nacional. Uh-huh. Después, por ejemplo, apagar incendios, controlar wow. zonas de acampe que tiene esta zona también, y también es fiscalizar. Nuestra tarea como guardaparque va más allá del control y la vigilancia, y también es el control biológico de especies exóticas invasoras, de muchas cosas más, también del aprender paz. Todos los días, día a día, aprendes con la naturaleza, así que eso se aprende. Siempre vas aprendiendo. Wow. Vos vivís, ¿verdad? ¿Vivís ahí mismo? Sí, yo estoy hablando de la galería de mi casa. Wow. ¿Cómo es sí. vivir en un espacio así? Te lo pregunta alguien que vive en un dos ambientes sin capital. Que lo más cerca que tengo es una maceta con una suculenta que está pidiéndome a gritos hace 15 días dos gotas de agua. Entonces te pregunto, ¿cómo es vivir en ese espacio tan especial? No, aparte que sea tu lugar de trabajo, digo, ¿no? Un espacio tan particular. ¿Cómo crees que es tu calidad de vida? ¿Cómo es tu ritmo? Y mi calidad de vida creo que muchos me envidian sanamente. La verdad que es un estilo de vida muy lindo. Parte del trabajo también. Todos piensan que un guardaparque no tiene trabajos duros o estresantes. Muchas veces pasa eso cuando uno tiene que elaborar un acta de infracción
o cuando pasan sucesos que con la atención al público mismo. Pero la verdad que mi calidad de vida, yo tengo casi mis 30 años y la verdad que la estoy pasando muy bien. Amo lo que hago. Me pagan por algo que amo hacer, así que para mí es un placer estar todos los días acá. Me gusta transmitir todo lo que sé a la gente, que es lo más importante, porque el Parque Nacional es de todos y todas las argentinas y argentinos, así que más, o sea, y extranjeros también, vienen muchos, así que tenemos que valorar lo que tenemos nosotros en la tierra argentina. Totalmente, totalmente. Y te hago una consulta. ¿Qué le dirías a personas que quizás seguramente estén viéndonos ahora en vivo o vayan a ver posteriormente la repetición y que, bueno, les guste este episodio en particular porque estás vos representando esta tarea, digamos, este rubro y les interesaría, digamos, iniciarse en esta profesión? ¿Les darías algún consejo, alguna precaución? Que se animen, que es un estilo de vida que si la llevan adentro, que se animen a desarrollarla. Que si quieren, en los parques nacionales hay un programa de voluntariado social, que eso es inscribirse. Casi todos los parques nacionales tienen un mail de contacto. Ajá. Que se puede ir a voluntariar, a hacer las tareas que un guardaparque, un brigadista o los demás compañeros hacen día a día. Y ahí se sacarían la duda si le gusta o no la carrera. Pero es una carrera que te enseña día a día. Hay muchas facetas, tanto educación ambiental. Si te gusta mucho la mecánica, podés enfocarte también mucho en la mecánica. Si te gustan mucho los caballos, te podés enfocar en los caballos. También la náutica. Es muy variado. Hay compañeros míos que hacen buceo en el mar, en los parques nacionales marinos. Así que es súper variado, o sea, tenés mucho para elegir y la Argentina tiene de todo para hacer y elegir. Todos paisajes diferentes y bellos. Espectacular. Y quería hacerte una consulta. Sí. ¿Hay alguna observación desde tu experiencia que hagas con respecto a los visitantes de los parques? ¿Crees que todas las reglas están bien puestas con respecto a cómo se tiene que comportar un visitante en un parque? ¿O crees que hay cosas para mejorar o que tenemos cosas para mejorar las personas que visitamos parques con respecto a cómo nos vinculamos, ¿no? con ese ecosistema? Ese medio. Sí, y la verdad que no te lo voy a negar, hay mucha gente que bueno, es eso, repetirlo, recibirlo con amabilidad y repetirle las normas, más que nada, hoy por ejemplo están los brigadistas de incendios forestales combatiendo un incendio en la zona del Chaltén, en la zona norte del Parque Nacional, que aún no se sabe por qué se inició, pero bueno, si evitaríamos tirar colillas de cigarrillo, prender fuego solo en lugares habilitados, eso no pasaría. También mismo con la basura que uno trae de la ciudad, como la trajimos, la podemos llevar. Así que eso también es algo que tenemos que ir remando contra el dulce de leche, pero bueno, de a poco la gente, eso es parte de la educación, va aprendiendo, igual que las mascotas es sumamente importante, en ningún parque nacional se puede ingresar con mascotas, tanto perro, gato, hurón, la mascota que uno tenga. Así que eso también, las mascotas siempre quedan en casa y venimos a disfrutar a la naturaleza, pudiendo observar zorros. En esta zona hay bastante puma, así que la gente se lleva una experiencia hermosa. Wow. Y también te quería preguntar, ¿qué actividades científicas se realizan particularmente en estos parques en los que vos trabajaste, en el que estás trabajando actualmente? ¿Actividades científicas de divulgación y demás existen, se hacen? ¿Hay alguna motivación con respecto a eso? Se hacen muchísimo. Para mí, todos los parques nacionales es un laboratorio abierto. Mirá. Acá tenemos todo día a día, ves cómo se relaciona todo y el por qué está un arbolito y por qué está ese abejorro y por qué se poliniza y todo tiene un porqué en la vida. Y bueno, por ejemplo, en el bosque petrificado de Jaramillo, ahí había un trabajo de investigación de arqueología de un grupo de La Plata, de la doctora Lucía Magnini y Rocío Blanco, que trabajaron en conjunto con nosotros. Y bueno, hay un montón de sitios que se estudia cada artefacto que se encontraba, cada grabado, así que
eso para mí fue una grata experiencia. Y acá en el Parque Nacional Los Glaciares hay muchísima investigación. Hay desde aves rapaces, ver cómo se comportan, su alimento, el monitoreo de una especie en peligro de extinción, que es el huemul, que es el ciervo de la Patagonia, que se encuentra muy amenazado, más que nada por las especies exóticas, que en este parque hay vacas baguales, que también se hace un trabajo, perdón, hay un proyecto de erradicación. Tengo una pregunta, ¿qué es una vaca? Una vaca, ¿cómo fue que dijiste, perdón, vaca? Una vaca bagual. ¿Qué sería una vaca bagual, perdón? Estoy ahora medio como una curiosidad. Una vaca bagual es un animal que está salvaje en la naturaleza, que hace muchos años... ¿Es una vaca, pero quedó salvaje? Sí. O sea, se tiene, salvaje. Siento que mi pregunta es risonza, perdón. No. Perdón, bien, perfecto, bien. Perfecto, bien, sí. continúa, perdóname. O sea, que no está acostumbrada a ver humanos. Okay. Y lo que hace es el pisoteo de una vaca que pesan como 500 kilos, más el ramoneo tanto de la vegetación y de las renovales del bosque andino patagónico, eso es lo que afecta a la degradación. Wow. Así que se hace un control, el desplazamiento también del huemul, gracias también, es parte de las vacas. Y después también se estudian mucho los glaciares. Este parque es bellísimo. Del hecho de los glaciares. No sé si conoces, Sol, pero el glaciar Perito Moreno. No conozco y estoy abierta a cualquier canje. No, mentira. Aprovecho, total, que me inviten. Yendo. Si tenés ahí un colchoncito que me pueda tirar, yo feliz de la vida. Hay habitaciones. Perfecto, sí, no, vamos, sí. Vale. Siento que no puedo, no puedo continuar mi vida, sino todo lo que vos me contás, siento que es tan distinto a lo que quizás. Hablo por mí, ¿no? Las personas más de conurbano, más bonaerenses, estamos acostumbradas a ver, digamos, en nuestro paisaje lo sonoro. Digo, hay toda una contaminación de distintos sectores, digamos, del ambiente que hacen que nos perdamos de estas cosas tan bellas y la oportunidad de viajar. Y tanta gente que hace turismo, ¿no? Aprovechando porque son vacaciones, es verano y demás, la gente viaja. Y a veces la gente le cuesta probar cosas nuevas, ¿viste? Y suelen viajar siempre al mismo lugar, ¿no? Van a la misma casita en Miramar, van a su casita en Azul, que no está mal, pero también sería muy interesante que la gente tal vez conozca que existen este tipo de lugares para hacer turismo, para ir con su familia, me parece súper interesante. Mirá, acá justo, no sé si sabías, nosotros tenemos un chat en vivo mientras nosotras conversamos, sí. Y Claudia Velasco tiene una pregunta para vos, una televidente, oyente, youtubeidense, no sé cómo decirlo, que te pregunta lo siguiente, dice, ¿dónde se estudia para guardaparques? Y también pregunta si hay alguna limitación para hacer guardaparque. Limitaciones no hay, más que la edad. A veces para el ingreso a la Escuela de Parques Nacionales se pone como máxima una edad de 32, 34. Yo cuando ingresé no había límite de edad. Ajá. Así que eso puede variar, depende cuando se abra la convocatoria. Uh-huh. Y para estudiar, yo estudié en la Fundación Perito Moreno, ahí en Buenos Aires. Está la Universidad en Misiones de San Pedro. Después se abrió acá en la provincia de Chubut, en Esquel también. En Córdoba también se estudia. Bueno, en Mendoza también. Hay bastante, hay un montón entonces. De lugares. Claro, sí. Bueno, sí. La gente puede googlear seguramente y le va a aparecer algún lugar. Googleen que está todo. Está perfecto. Todo en internet, en Google. Total. Y Samantha, te quería hacer otra consulta, ¿no? Pasando como a otro tema. Con respecto a tu profesión y particularmente el género, yo te quería preguntar, porque tenemos unos datos, que lo quiero leer, que es el siguiente que tenemos acá. Que el 42% de las guardaparques de campo son mujeres. Un 16% de los jefes de guardaparques son mujeres y... En coordinaciones en parques de alta complejidad, en cargos medios, existe paridad en la repartición. Y en las intendencias, aproximadamente el 84% son varones. Digo, esto lo sentís, es algo que se siente, ¿me explico la pregunta? ¿Es algo que vos lo percibís? Sí. Somos poquitas las guardaparques.
Hay mucha gente que, bueno, es el preconcepto que las mujeres no podemos, hay que sacarlo de la vista. Uh-huh. Nosotros podemos siempre. Muchas veces nos ponemos nosotros los peros, las mujeres, pero todas podemos hacer todo. Nosotros acá tenemos, en el Parque Nacional somos 5 mujeres. Ajá. Una de ellas es nuestra jefa, es la jefa de Zona Sur. Mira. Así que, la verdad, y la intendenta también es una mujer. Así que bien. Estamos acá empoderadas en el parque. Ocupando esos espacios, perfecto. Y con respecto a la maternidad, ¿tenés alguna observación con respecto a este trabajo y criar o maternar al mismo tiempo? Yo desconozco si vos sos mamá, pero digo, ¿te tenés conocimiento? No, no soy mamá. Ok. ¿Y tenés conocimiento? No soy mamá todavía, pero tengo a mi vecina que es mamá. Ajá. Tiene a Catalina de 2 años y nada, creo que es la mejor crianza. Mirá. Uno puede convivir entre el trabajo y la crianza, más que nada en el campo hasta los 4 o 5 años donde empieza el jardín. Sí. Pero creo que es la mejor infancia que uno puede tener rodeado de la naturaleza. Sin dudas. Es súper compatible, súper, súper compatible. En su trabajo tengo más amigas que son madres y son guardaparques y es lo más lindo que hay, así que... Espectacular. Se puede. Vamos, sí. Se puede entonces. Bueno, Samantha, no sé si te han dicho, pero en este programa hacemos un hilo de Twitter, cuando no se me apaga la computadora, hacemos un hilo de Twitter, bueno, ahora se prendió, es como, esto es magia, brujería directamente. Y en donde tratamos de hacer un pequeño resumencito en un tweet de lo más importante que hayamos conversado. ¿Vos tenés cuenta de Twitter? ¿Querés que te etiquete o no tenés? No tengo Twitter. Bien. No, mi escaso internet no me lo permite. Instagram sí, pero lo bien ahí. Que haces, lo bien que haces, olvídate. O sea, tu vida está plena, o sea, te veo ahí plena. Bueno, entonces voy a poner, conversamos, vos, o sea, hagámoslo juntas, ¿eh? Si sentís que algo que digo no es, me decís, ¿eh? Bueno, voy a poner así. Conversamos con Samantha. Ay, ¿Samantha con H o sin H? Sin H. Perfecto, gracias. Sí. Perfecto, conversamos ay, se me fue la hoja, perdón. Con Samantha Subires, a ver si estoy haciendo cualquiera. Bueno, perdón, no soy Juanma. Con Samantha Subires sobre su experiencia. Bueno, después lo corregimos, siendo guardaparques en plural, ¿verdad? Es guardaparques, sin ese. Ah, perfecto. Bueno, igual se me acaba de apagar la pantalla, así que lo vamos a hacer de a poco. Pero no hay drama. Perfecto. Es lo mismo. Bien, entonces, yo creo que, a mí me parece, vos decime, capaz me decís, mirá, Sol, yo creo que lo importante es que se publique tal cosa. Pero a mí me da la sensación de lo más rico que me dejó hacerte estas preguntas, tener la suerte de conocerte y de entrevistarte, es que no es algo tan alejado de la realidad estudiar esta profesión, recibirte y conseguir trabajo de esto. Digo, como que puede ser como cualquier otra profesión, como cualquier persona que quiera ser abogado, no sé, arquitecto, qué sé yo, no sé, otra profesión que se le ocurra. A mí lo que más me quedó es eso, pero no sé si vos querés que yo agregue algo en particular. Sentite libre. No, está bien. Es una profesión que tiene mucha vocación y corazón. Perfecto. Siempre hay que ponerle mucho corazón a todo lo que se hace. Ay, porque creo que las áreas protegidas son lo más importante que hay en el país. Entonces pongo las áreas protegidas son lo más importante que tenemos. Para las futuras generaciones. Perfecto. Espérate, entonces pongo para las futuras generaciones. Allá, generaciones. Y perdón, Nico, ¿alguien me agregó algo más? En los parques nacionales se realizan actividades científicas para todos. ¿Está bien? Científicas para todos. Y mismo un visitante puede ayudarnos observando aves, voluntariado, observando, ¿no?, animales. Perfecto. Observando flores, siempre ayuda. Así que también. Los visitantes pueden ayudar, pongo, colaborar. Sí, colaborar. Colaborar. Con el cuidado del parque, con la custodia. También. Con el cuidado. Bueno, después lo corrijo. El cuidado del parque. Bien, perfecto. Y ahora después le voy a poner alguna especie de
de videíto o alguna cosita ahí que ilustre. A ver, acá, acá me dice, acá hay nuestro productor suplente, acá nos dice nuestro productor Nico, que seguramente conversaste con él, un pesado total, que tiene dos preguntas, así que va a abrir su micrófono. Hola, para Samantha, hacerte las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? Bien, por un lado voy a hacer la voz de Juan Manuel Cafferata, que es el co-conductor del stream, que deja una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste siendo guardaparque que le pueda servir a la gente? Algo que vos aprendiste y que creas que para otro puede ser una información útil, valiosa. Aprendí de todo. La verdad, yo salí con mi secundaria a estudiar guardaparque y aprendí desde botánica, aprendes desde mecánica, aprendes al trato con las personas, que creo que es lo más importante que tiene esta profesión. El educar para mí es un pilar fundamental en esta profesión, porque si cuidamos solo para nosotros, no sirve, tiene que ir afuera a la sociedad. La sociedad tiene que venir al parque porque es de ellos, y también saber cuidarlo, así que ser un aliado más nuestro. Bien, y quería preguntarte por último, ¿qué es lo que determina que un territorio natural se convierta en un parque nacional? ¿Qué condiciones tiene que reunir? ¿Cómo se crea un parque? Un parque nacional se crea por varias cosas. Más que nada es por preservar algo único que tiene la zona o representar una ecorregión de la Argentina. Por ejemplo, ahora hace poquito se creó Ancenusa, en la provincia de Córdoba, que es una laguna enorme, llena de una diversidad enorme, enorme de aves, que para mí es hermosa. También se empezaron a proteger los mares, que el mar no estaba protegido, y también se han formado áreas marinas que tienen una información científica súper importante. Acá, por ejemplo, el Parque Nacional Los Glaciares protege el hielo continental, que es una reserva de agua dulce súper importante de la Argentina, además de la Antártida. Y después, por ejemplo, el Bosque Petrificado, que es los dos parques donde estuve yo. Allá se conservan unas araucarias mirabilis de 150 millones de años del Jurásico, donde la Patagonia era un bosque enorme de metros y metros de araucarias, que hoy son parecidas a las que se ven en la provincia de Neuquén, en el Parque Nacional Lanín. Así que es como se representan, en la naturaleza o en un objeto o en un ambiente. Para mí es eso, porque se forman los parques nacionales. Gracias, Samantha. Quiero que sepas que me dan ganas de estudiar. Te escucho a vos y pienso, como, ¿sabes qué? Se puede. No hay edad para estudiar guardaparque. Ah, me estás diciendo. Pensé que. O sea, la aclaración. No, se puede. Gracias. No, espectacular. Un aplauso para Samantha, por favor. Acá, no sé gracias. Si se escucha, pero la gente te está aplaudiendo con muchas ganas. Gracias por tu trabajo. Gracias por haber elegido este. O sea, esto de lo que vos trabajás nos ayuda y nos sirve a todas las personas como comunidad. Así que gracias por tu ahí pasión. Me despido con... Sí, ay, sí, mostranos un poco de eso. Ay, qué preciosidad. Disfrutalo. Tomate un matecito ahí. Ya debes estar harta igual de tomar mate ahí. Pero mirá lo que es eso. Soñado. Sí. Disfrutalo mucho porque es hermoso. Bueno, es hermoso. Gracias por tenerme en cuenta. No, por favor. Un orgullo de Argentina. Vamos, aguante entonces. Aguante, Samantha. Gracias. Te mando un abrazo muy grande. Chao. Abro hilo, es tu casa cuando quieras. Adiós. Gracias. Ay, qué amorosa. La quiero acá. ¡Ay, Dios! Me pongo como loca. Quiero contarles varias cosas. La primera es que hay que hacer... Tenemos que organizar el funeral de la computadora. ¿Mm? Está... Ah, le están... ¿revivió la noche? O sea, es un zombie. Va a ser una computadora zombie. Bueno, le están haciendo un shock ahí raro, ¿eh? Pero la computadora está en un estado crítico. ¿Mm? Mañana a la mañana vamos a dar el parte
que corresponde. Sí, por el momento es reservado. Bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver un video, sí, ahora. Vamos a cambiar totalmente porque estuvimos en el sur de nuestro precioso país y ahora vamos a ir al norte, ¿ok? Así, quien pudiera tomarse un avión y llegar al toque. Vamos a ver un video muy especial de la gente de Rodando por Ahí, ¿sí? Las ruinas de Tastil. Las vamos a ver ahora mismo. Bueno, acá me dicen por la cucaracha, ¿sí? Les chiques de Rodando por Ahí, ¿sí? Son viajeros. ¿Son dos personas? ¿Me confirman este dato? No sabemos cuántas personas son. Son un grupo de personas que... Mira, son les chiques. Y van... me encanta. Me encanta porque van paseando y van grabando. A ver qué dicen. ¿Y si no tengo? Están... No, en algún momento sí tenés. Lo dejamos. Están queriendo llegar a las ruinas de Tastil. No. Éramos. La computadora va por el paro cardíaco número 30. Así es. Sí. ¿Volvimos camino? ¿Volvimos a la camioneta? Sí. Están negociando. A ver si bueno. Qué lindo esa computadora. Mira cómo estoy. Qué linda esa camionetita para viajar. Que pudiera. Bueno. Claro, y van filmando, van grabando, haciendo como un diario de viaje. Bueno, perfecto. ¡Ay, qué lindo! Una imagen no te puede dar sed. Una imagen. Siento que necesito. Nos encontramos en el sitio arqueológico Ruinas de Tastil. Así que vamos a salir a recorrer un poco. Un poquito de caminata, ¿no? Que estos días venimos quedados estos días. Tengo todos los pies, cada dedo del pie tiene una ampolla. Pobre ser. Recorrer Tastil fue como andar a través del esqueleto de un gigante caído. Ah, viene como con un relato. ¡Wow! Esto es en Salta. El silencio solo interrumpido por el veloz andar de sus nuevos ocupantes nos permitió imaginar la vida propia que esta ciudad tuvo. ¿Qué ocurrió aquí para que en su pleno apogeo alrededor del 1440 quedara completamente deshabitada? Es un misterio que sigue inquietando a los investigadores. Mira. La mayoría de las hipótesis involucran a los incas y Suchapagnan. Pero lo cierto es que al llegar los españoles ya la encontraron completamente desierta. Al momento de visitar las ruinas, no se estaba cobrando entrada, pero sí era necesario registrarse para poder ingresar. En ese momento, toda la cartelería estaba en mantenimiento, por lo que no había información en el lugar. Era para ubicarnos en Salta y el corte fue tan abrupto que me dejó... Bien, menos mal que no me estaba clavando un sándwich de milanesa, aunque estaría bien esa idea también. Bueno, muy bien, entonces estamos en Salta y ahora quiero que veamos otro video, ¿sí? Porque queremos saber, ¿sí?, qué es el Capac Ñam, ¿sí? Conocer un poco sobre nuestros próximos invitados, así que vamos a ver ese video antes de presentarlos. A lo largo de la cordillera andina, desde Colombia hasta Chile, atravesando los más agrestes y variados paisajes, salvando vados abismales, cruzando lagos, desiertos, altas cumbres y tupidas selvas, se dibuja sobre el paisaje el Capac Ñan. Capac Ñan, en lengua quechua, significa camino principal,
es el camino andino prehispánico, que llegó a recorrer cerca de 40.000 kilómetros y cómo alcanzó su máxima extensión en la etapa incaica. Es frecuente que se lo mencione como Camino del Inca. Sin embargo, muchos de sus tramos son anteriores y su historia comienza hace siglos. El Capac Ñan ingresa a Argentina desde Bolivia por Calahoyo y sale a Chile por Uspallata. Recorre parte de la Puna de Jujuy, pasa por los grandes valles de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Sigue por el territorio de San Juan para finalmente tomar rumbo al oeste en Mendoza y abandonar el territorio argentino. Es sin duda la obra tecnológica más importante de tiempos prehispánicos. Más importante no solamente por la majestuosidad de vincular 40.000 kilómetros de camino, sino también por la funcionalidad de integrar poblados, muchos grupos étnicos con distintos idiomas, con distintas costumbres y culturas que los incas sumaron a un gran proyecto que se llamó Tahuantinsuyo. Soy Alberto Olmos, soy el cuidador de las ruinas de Santa Rosa de Tastil. Y bueno, este es un legado muy importante que nos dejaron nuestros antepasados. Mi nombre es Barbosa Policarpo, nacido acá en las tierras de Santa Rosa. Es muy importante tenerle manteniendo y para que no se destruya por ciertas circunstancias. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. ¡Wow! ¡Qué corte! ¡Wow, wow, wow! Me quedé impactada con las imágenes. Bien, esta intro es obviamente para dar pie a invitarlos a ellos, que los voy a presentar en este momento. Sí, vamos a presentar a Cristian Vitri y posteriormente a Bernardo Cornejo Malzi. Cristian es antropólogo. Están juntos, sí, obviamente, en el Zoom. Perdón, contesto a mi conciencia. Cristian es antropólogo especializado en arqueología, sí, en la Universidad Nacional de Salta, profesor de geografía y ciencias biológicas, cursó el doctorado en arqueología en la UBA y desde hace más de 25 años trabaja en la temática de los sistemas viales prehispánicos y los adoratorios de altura de la cordillera. Trabajó en la creación del Museo de Arqueología de Alta Montaña, sí, es director del programa Capac Ñam y también es director general de gestión patrimonial en Salta. Es montañista e hizo centenares de ascensos a montañas superiores a 5.000 y 6.000 metros. En el 2008 ascendió al monte Daulagiri, perdón si lo pronuncié mal, que tiene 8.167 metros en el Himalaya. ¿Ok? Si pueden superar eso, vemos. Si no, así. Y Bernardo es fotógrafo y antropólogo especializado en arqueología de la UBA, es becario doctoral del CONICET, miembro del equipo Capac Ñam Salta y director del proyecto Arte Rupestre Tastil. Junto a su equipo llevan documentados más de 3.400 petroglifos, ¿sí?, que son rocas con dibujos grabados, lo cual constituye uno de los registros más extensos del país. Además, es montañista y kayakista, ¿sí? Como fotógrafo, ha documentado sitios arqueológicos en Argentina y Perú. Recientemente ha comenzado a rodar su primer film documental, La Casa del Viento, junto al cineasta Fernando Krapp. Bueno, chicos, terminé de leer todo. ¡Aplausos para ellos, por favor! ¡Tremendo! Se me va el programa leyendo su currículum. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Por favor. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Sol? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, qué gusto tenerlos. Bienvenidos a nuestro humilde programa Abro Hilo. ¿Cómo está la temperatura en donde sea que se encuentren? Estamos en Vaqueros, en las afueras de Salta. Perfecto. 17 grados. Salta es muy lindo en verano a esta hora. Perfecto. Agradable. Bien, agradable, sí. me gusta. Transmítanos así como energías de lugares que no sean Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor, porque vamos a morir. Bien, muy bien. Bueno, tengo muchas preguntas y quiero ser ordenada. Lo primero que quiero preguntar es, ¿qué los llevó a ustedes a dedicarse a lo que se dedican en lo personal? Digo, ¿es algo que surgió en la niñez, o sea, en la infancia, en la adolescencia, más de adultos? Bueno, en mi caso, te comento, Sol, sí, y a la audiencia también, sí, yo practiqué el montañismo desde muy pequeño, ¿no? El trekking, el montañismo, muy pequeño, estoy hablando de 7, 8 años más o menos, de salir con un club de montaña y bueno, y siempre caminando y subiendo montañas acá en el noroeste argentino.
Y resulta que todos esos caminos y todas esas montañas por las cuales transitaba, todas tienen restos arqueológicos, ¿no? Porque es una zona absolutamente rica en culturas prehispánicas. Entonces, desde pequeño, como parte del club, incluso íbamos a Tastil, yo con 7, 8 años, con toda la parte infantil del club, y hacemos los recorridos por las ruinas, por el arte rupestre, y bueno, y eso genera lo que le genera a cualquier individuo más allá de la edad, ¿no? Las preguntas básicas: quiénes eran, cómo vivían, cómo dormían, a qué se dedicaban, qué pensaban, qué hacían, por qué grababan lo que grababan en las rocas, por qué subían a las montañas, y por qué las montañas eran consideradas deidades, y por qué construían arriba de las montañas, y por qué hacían ofrendas ahí arriba. Bueno, todas esas preguntas que me fui haciendo durante toda mi carrera, digamos, inicial deportiva, es lo que finalmente me llevó a estudiar esto, ¿no? La antropología como el estudio de los seres humanos, las sociedades, y particularmente la arqueología, para ver de rastrear ese comportamiento social a través de los objetos que quedaron, que dejaron, de las vasijas, de las puntas de flecha, del arte rupestre, de los sitios en general, ¿no? Así que bueno, así transcurrió, digamos, toda mi vida entre el deporte y la ciencia, y así sigue. Wow. Todo, o sea, siento que todas las personas que pasan por este programa, no importa lo que hayan estudiado, lo cuentan con una pasión que te dan ganas de anotarte. Quiero llegar a mi casa y anotarme a todas las carreras. Bernardo, ¿cómo en tu caso particular, cómo surgió este interés? Mira, yo me estudié, me crié en Buenos Aires, uh-huh. pero tengo familia en Salta, entonces fue siempre toda una vida de contraste, de la montaña, el río, a Plaza de Mayo, 24 de marzo. Y eso siempre me gustó así de vuelta, ¿no? Y encontré en la antropología y después en la arqueología la manera de canalizar las inquietudes que tenía respecto al comportamiento humano, ¿no? De por qué suceden las cosas, por qué no son de otra manera. Y la antropología y la arqueología te abren a eso, a pensar otros modos de vida. Wow. Y puntualmente en la arqueología, uno le agrega esta parte deportiva que siempre también la tuve, de ir a la montaña, ir al río y de estar en el terreno, ¿no? Así que encontré ahí como una unión de varias pasiones. Wow. Y bueno, siempre sí. Trabajé también con fotografía y bueno, me estoy encontrando que es una herramienta indispensable para el registro, ¿no? Total. Y también el mundo del arte rupestre, pensar las imágenes, pensar el arte. Vengo de familias de artistas. Así que fue una búsqueda donde se unieron muchos caminos, digamos. Bueno, bien. Y quería hacerle una pregunta, puede responder cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Cómo es la formación en arqueología? Digo, en nuestro público habitualmente pueden ser adolescentes, también hay gente de los 20, de los 30, tenemos un público muy variado, pero también nos interesa desde este espacio contarle a la gente que no toca ni de cerca quizás esta profesión, de qué se trata, también un poco para invitar a esas mentes curiosas que quieren sacarse las ganas de algo, de poder encontrar su lugar en el mundo quizás en esta profesión. De ¿Cómo es estudiar arqueología? Bueno, la carrera es antropología. ¿Qué por dije lo menos... yo? Perdón. No sé. Sí. Cualquier cosa, perdón. Especialización. No, está bien. Perdón. Es como que vos estudiás la carrera de antropología bien. Y en tercer año elegís una orientación. Perfecto. Una orientación es arqueología y la otra es antropología social. Perfecto, gracias. Pero es la carrera de antropología. Yo estudié en la UBA, los primeros años estudié en Salta, y es una carrera de mucha lectura. Ajá. Mucha lectura. Y quizá poco trabajo de campo y que debería tenerlo, ¿no? Eso institucionalmente no está tan articulado. Así que uno tiene que ir mechando un poco las lecturas con su inquietud personal de querer estar en un equipo, de querer salir al terreno y empezar a practicar lo que uno está leyendo. Si no, se vuelve todo muy teórico, ¿no? Son muchos años, te hice 5 o 6, en mi caso fueron 10, uh-huh. pero bueno, para mí lo meritan, es algo que a uno le tiene que gustar mucho, ¿no? Y es tan amplio el comportamiento humano que uno puede estudiar desde arqueología y arte rupestre, como en este caso, hasta, no sé,
cómo era el clima del pasado y cómo se adaptaban las sociedades o problemáticas de género pensadas en el pasado. El interés que uno tenga lo puede rastrear en otras sociedades, ya sea actuales o pasadas, y se va especializando, ¿no? Bien, y así, digamos, también esto, ¿no? Quiero destacar de esto, interpreto, ¿no? De esto que me acabas de contar también, el abanico de posibilidades que se abren a partir de la carrera de grado, digamos, o a partir de la básica, digo, de un abanico de posibilidades donde uno puede incluso hasta definir, digamos, puede trabajar en cualquier parte del país o de cualquier parte del mundo, digo, no es que hay que residir sí o sí en algún espacio en particular para poder estudiarlo y demás, digo, sería ideal, ¿no? Pero digo, ¿lo podría hacer cualquier persona viviendo en cualquier parte? Sí, básicamente de eso se trata, ¿no? Y además, como bien decías, todas las ramas y las subdisciplinas o especialidades que se abren son muchísimas, ¿no? Y aparecen más, ¿no? Cada vez. Por ejemplo, también la antropología, la arqueología se asocia con la historia, con la biología, con la cuestión forense, con la cuestión de los archivos, ¿no? En general. Con las ciencias naturales, porque hay arqueólogos que se dedican a estudiar la flora, la fauna, el uso y el consumo de los antiguos seres a través de seres humanos, a través de los restos dejados, ¿no? De semillas, incluso hasta la materia fecal. Es decir, son una gran cantidad de temas, y eso que no abordamos también hasta los aspectos simbólicos, ¿no? Totalmente. Las interpretaciones, las creencias, las religiones, que ese es un poco más inasible quizás, porque la materialidad no te deja tanta evidencia de eso, entonces puede ser más especulativo, pero no deja de ser importante y apasionante también esos abordajes, ¿no? Bien, quería consultarles acerca del programa CAPAC NIAM, digamos, ¿nos quieren contar un poco más específicamente de qué se trata, digamos, qué universos abarca? Bueno, el CAPAC-NIAM es, ahí como decía la introducción en el video este que pasaste al principio, sí. CAPAC significa principal y NIAM camino, es el camino principal, es esa gran red de caminos que se fue tejiendo a lo largo de miles de años, ¿no? En realidad con las comunicaciones entre todos los habitantes y pobladores de este vasto suelo sudamericano. Que con los incas, es decir, fines de 1300 hasta 1532, le pusieron un sello definitivo y le dieron una organización geopolítica, social, económica, estructural, que es muy similar a las calzadas romanas, ¿no? Para poner un ejemplo a nivel mundial. Uh-huh. El camino vinculó los actuales seis países sudamericanos que formaron el Tahuantinsuyo, esta propuesta política de los incas, y es decir, estamos hablando de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la cuestión esta política e ideológica, incluso que uno puede atribuirle a los incas, ¿no es cierto? Que de hecho muchos que se autoperciben como descendientes de los pueblos ancestrales, a veces no tienen, digamos, una buena visión sobre el Inca, porque el Inca también fue un imperio, también fue invasivo, si se quiere, por las buenas y por las malas, aplicando todos los métodos que tenía a su alcance, pero en definitiva, el CAPAC-NIAM surge como una necesidad de vincularnos estos seis países que otrora estuvieron unidos, quizás por presión, ahora voluntariamente nos unimos para cuidar y preservar un patrimonio, ¿no? Es decir, un legado del pasado despojándolo de la cuestión ideológica, ¿no? Entonces, Perú lanza la iniciativa en el año 2001 a los cinco países restantes y propone de que se declare patrimonio mundial ante UNESCO. Entonces, en el año 2002 ya todos los cancilleres de todos los países habían aceptado el desafío, y digo desafío porque por primera vez en la historia de las nominaciones de UNESCO como patrimonio mundial, seis países se presentaban para
administrar, para coordinar, para cuidar, para proteger un bien compartido, ¿no? Y ese bien compartido es un bien seriado que está formado por una gran cantidad de sitios. Son más de 600 kilómetros de camino, de esos 40.000 que supo tener la red, más de 150, 180 sitios arqueológicos, más de 200 comunidades involucradas dentro de esto. Entonces, todo un desafío patrimonial, ¿no? Justamente por todo esto que acabo de mencionar. A mí me gusta utilizar la palabra experiencia o experimento patrimonial, ¿no? En la cual nos autosometimos, ¿no? Como sudamericanos, como andinos, en esta movida promovida por Perú. Como dije, en el año 2001 se inició todo y finalmente en el año 2014, el 21 de junio, justo para el solsticio, el 21 de junio de 2014, en Qatar, salió la inclusión del Capañán en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Es decir, que estamos ya ingresando en el noveno año y en todos los años que fueron más de una década de trabajo, se cambiaron presidentes, alcaldes, intendentes, gobiernos, ¿no? Provinciales, y sin embargo el proyecto persistió, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto realmente trasciende todas las instancias políticas. Lo político es necesario porque es a través de lo político que se articula lo patrimonial, ¿no? Pero acá hay, digamos, siempre hubo un proyecto que tenía unas bases muy, muy sólidas y que las sigue teniendo, ¿no? Que están cifradas y cimentadas en las comunidades de base y en los sitios arqueológicos a los cuales esas comunidades pertenecen o se relacionan, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros venimos trabajando ya hace 20 años, podríamos decir un poco más, con este proyecto. Hoy ya no es proyecto, ya es patrimonio mundial, y realmente es un trabajo maravilloso porque nos permite comunicarnos no solo con las comunidades de base permanentemente, que es parte de nuestro trabajo, sino también con los otros países y las otras comunidades de base de los otros países, ¿no? Lo cual lo transforma en un proyecto único y maravilloso por estas características, ¿no? Wow. O sea, sí, o sea, quedo todo lo que dicen, quedo como pensando, me quiero poner a googlear ya, eso es lo más cerca que estoy de estos temas, pero siento que transmiten mucha pasión por esto, que por su trabajo, se los quería decir también. ¿Tiene esto, digamos, tiene relación esto con el proyecto de arte rupestre Tastil? Digamos, o sea, esto lo habían mencionado, ¿no? Pero digo, la relación puntual específica. Sí, sí, claro. Tastil, bueno, es una ciudad precolombina, preincaica incluso, tuvo su auge entre el 1000 y el 1420 aproximadamente, o sea, el periodo exactamente anterior a la llegada de los incas al actual territorio argentino. Bueno, este sitio, que es la ciudad prehispánica o una de las ciudades prehispánicas más grandes del país, fue declarado Patrimonio Mundial dentro del Capañán. Bueno, y los trabajos de Capañán que comentaba Cristian surgió en el 2021, en plena pandemia, la necesidad de ir a hacer trabajo de campo a Tastil, y ahí nos planteamos el desafío de empezar a abordar una temática que no se venía abordando lo suficiente en Tastil, que es el arte rupestre. Bueno, siempre el centro urbano, que son 18 hectáreas construidas con caminos, almacenes, enterratorios, plazas, siempre se llevó toda la atención, ¿no? Y los esfuerzos, lo cual es lógico. Ahora, este centro urbano está rodeado de al menos 11 cerros que están tapizados de grabados, de petroglifos, o sea, rocas con dibujos. Y hubieron trabajos anteriores muy puntuales. Uno de ellos es el de Irene Meninato en el 2008, Sigliani y Rafino en la década de los 70, pero quedaba pendiente empezar a hacer un registro completo de estos grabados. Me refiero a localizar uno por uno, sacarle foto, tomar mediciones, describirlos en una ficha, describir su estado de conservación y empezar a hacer una base de datos que la idea es que continúe en los próximos años. Y desde ahí generar discusiones. ¿Cuál era el rol del arte rupestre en los tiempos prehispánicos o del arte en general? ¿Cómo esto
implicó determinada organización del espacio, porque es muy curioso que en el centro urbano no hay arte rupestre y está todo en las afueras. Bueno, si son de los grupos que vivían en Tastil o que transitaban por Tastil, o también se puede, a partir de este estudio, ver qué conexiones había con las otras regiones, que es lo más probable. Es decir, se abrió todo un mundo que venía, digamos, larvado, venía siempre procrastinándose el estudio del arte rupestre de Tastil. Y bueno, y empezamos, y empezó prácticamente desde el proyecto del programa Capacniam, ¿no? Así que sería como un proyecto que nace a partir de estos esfuerzos que comentaba Cristian. Wow. Tengo una pregunta muy siento que es googleable, pero aprovecho que los tengo acá y les voy a hacer esa pregunta a ustedes. ¿Qué son los petroglifos para las personas comunes y corrientes como yo que estamos mirando el programa? ¿Qué es un petroglifo? Son rocas, bloques de piedra. Bien. Que fueron dibujados a golpes. Wow. Liso y llanamente. A ver, es una de las manifestaciones de arte rupestre. Uno después puede encontrar también pintura, que es otra técnica e implica otros materiales. El tema es que la pintura se suele conservar en las cuevas o en los aleros. Tiene que estar al resguardo de los factores atmosféricos, ¿no? Ok. En cambio, los petroglifos, hacer bloques de piedra dibujados a golpes, bueno, pueden estar a la intemperie y pueden estar centenares y miles de años a la intemperie. Y por eso llegan hoy en día a nosotros. Por suerte. ¿Y con qué intención, esas personas que hicieron esta actividad de tallar, no sé si me estoy expresando bien, pero digo, de modificar la estructura, digamos, de la piedra para darle una forma o ponerle un símbolo o algo por el estilo? ¿Cuáles creen ustedes que es la intención de eso, digamos? ¿Realmente la intención era, bueno, para que esto lo vean personas dentro, en el futuro, o era para otra cosa? O sea, ¿cuáles son las aproximaciones? Un poco sí, uh-huh. Porque uno hace un dibujo, un grabado, y muchas veces ve que la misma piedra volvieron a grabar tiempo después. Okay. Como que hubo una revisita. Entonces, hay un diálogo en el tiempo, se puede decir que sí. Y también hay un diálogo en el espacio. Hay cerros que tienen ciertas temáticas, es más propenso a dibujar serpientes, por ejemplo. Y hay otros cerros donde no, entonces tampoco es azarosa la distribución de qué grabar. Ahora, ¿cuál es su función social? Es lo que uno a veces intenta preguntarse, y seguramente obedezca a varias cosas. Además de este diálogo entre las personas, también es un diálogo con seres no humanos, ¿no? Uh-huh. Las sociedades andinas, nosotros también en parte, pero las sociedades andinas con mucho más énfasis, concebían que los lugares estaban cargados de entidades, de seres, de los cuales dependía fenómenos atmosféricos, la suerte del rebaño, la suerte y la salud de los propios humanos. Y en general las montañas eran, por lo menos en el mundo andino, donde estos seres habitaban y se manifestaban. Entonces grabar la montaña también es un diálogo con estos seres no humanos. No solamente sería un diálogo entre humanos, sino con la montaña en sí y con estas entidades. Wow. Así que ahí hablamos de un contexto más ceremonial, ritual, si quieres. Sí, en definitiva, para complementar lo que decía Bernardo, en el fondo de todo esto hay un fenómeno comunicacional, ¿no? Es una comunicación que también tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Y con la tradición, porque uno se puede imaginar, esto no está probado científicamente, pero somos humanos y como humanos podemos evaluar y quizás aventurar a decir algo sobre otros humanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno se puede imaginar a ese anciano que cuenta y relata una historia, está narrando una historia de los ancestros o una leyenda, y de pronto esa leyenda está plasmada en esa roca, ¿no? Está la llama, está el jaguar, está la serpiente, está el ave, están unos dibujos que nosotros le podemos decir abstractos, pero posiblemente sean una especie de mapa. Es decir, es un fenómeno comunicacional entre seres humanos y, como bien decía Bernardo también, entre seres humanos y entidades no humanas, ¿no? Voy a hacer una pregunta muy pava, como la mayoría de las preguntas que hago yo, perdón, pero muy pava, no se rían, pero
¿Alguna de estas figuras que han encontrado, alguna estaba como firmada o algo? O sea, ¿se conoce que había como alguien que se dedicara específicamente a hacer esto y trascendió por eso? ¿Me explico? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Si tenía alguna firma o algo? Es muy buena la pregunta. ¿Me escucharon? Bien, me aplauden acá. Gracias, producción. ¿Ven que no solo soy un cuerpo bonito? También pienso bien. Perdón, volvemos. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que no solamente soy sexy? También pienso. Bien, perdón. Avancemos. Sí, perdón. Mira, en principio no. Bien. Y el no es porque quizá la firma es colectiva. No es una firma individual. De hecho, se están todo el tiempo destacando y resaltando símbolos que responden a un grupo o a un momento histórico. Y no está ese yo del artista por delante, del que estamos acostumbrados quizá en la sociedad contemporánea. Son obras colectivas y se construyen muchas a través del tiempo. En muchos casos, comentaba esto de que hay un grabado arriba de otro, ¿no? Entonces se están resaltando valores colectivos, mitos colectivos, serían mitografías. Se está enseñando cómo se relaciona nuestra especie con otras especies. Hay dibujos de humanos al lado de camélidos comportándose de cierta manera, un zorro saltando arriba de un camélido que tiene carga, una llama que tiene carga. Se representan modos de vida y se exalta quizá una firma colectiva, ¿no? Más que individual. Sí, esto también, digamos, hay que ponerlo en un contexto del tipo de sociedad de la que estamos hablando, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar o aprender sobre sociedades jerarquizadas, ¿no? Donde hay un emperador, donde hay un jefe, donde hay un cacique, y de ahí baja piramidalmente y verticalmente hacia abajo los mandatos. Sin embargo, en todos estos casos, en toda esta sociedad del noreste argentino, que son contemporáneas con las de Tastil, estoy hablando posiblemente de Quilmes, estoy hablando posiblemente de tantos sitios como Tilcara y otros Pucará y otros lugares, digamos, que hoy son visitados turísticamente, eran sociedades más bien cooperativas, heterárquicas, es decir, no había una jerarquía establecida, sino que eran comunitarias, ¿no? Y las decisiones se tomaban comunitariamente. Entonces, en ese contexto es cuando uno entiende justamente la falta quizás del yo y de la jerarquía en el arte rupestre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en nuestro equipo también tenemos un artista plástico, Mariano Cornejo, que él, como artista plástico y estudioso del arte rupestre, está investigando justamente una línea en la cual, a modo de hipótesis de trabajo, asegura de que se puede identificar la mano de un determinado artista, ¿no? O de un determinado escultor o hacedor de petroglifos, ¿no? Él ya, digamos, con la experiencia plástica y el análisis de los golpes y de las figuras y todo eso, podría estar dando con esa punta. Pero bueno, es una hipótesis de trabajo y es un campo realmente apasionante, ¿no? Poder determinar eso sería una maravilla y separar en algún momento y decir, bueno, este y este bloque o este y este motivo pueden ser de la misma mano por tal y tal circunstancia técnica, ¿no? Que lo avala. Wow. Acá nuestro productor suplente, lo aclaraba todo el tiempo, nuestro productor suplente quiere hacerles una pregunta. Cristian Bernardo, ¿cómo están? De estos más de 3.000 petroglifos que tienen catalogados, identificados, ¿hay algo que, de lo que aún no tengan ni idea de qué se trata, algún dibujo que, por ejemplo, aparece una sola vez y no tienen ningún indicio de qué puede significar? Un montón. La mayoría. Claro, me imagino. Sí. A veces aparecen dibujos y se repiten y todavía no sabemos qué son. Una manera de entrar a eso es ir a las colecciones de lo que se excavó en Tastil y ver si, por ejemplo, hay un objeto que se parezca. Porque hay algunas cosas que parecen objetos que porta un humano o alguna persona o algún animal y no los usamos nosotros, no sabemos de qué se trata. Y después hay cosas más abstractas, un montón de cosas abstractas para nosotros, claro, que uno las ve repetidas y siempre en la misma disposición y empieza a intuir de que no eran tan abstractas, de que tenían un significado y un uso muy concreto,
pero que se nos escapa. Que nos escapa. Hay también, por otro lado, digamos, una en este fenómeno comunicacional que hablábamos recién, hay una economía del símbolo, ¿no? Del signo, mejor dicho. Y esto, por ejemplo, en arqueología es bastante frecuente cuando se estudian las vasijas y al principio te dibujan, por ejemplo, una llama entera, después te dibujan una parte de la llama, que puede ser el cuello, una oreja, un hocico, una cola, pero que aluden a esa llama completa, ¿no es cierto? Entonces son pequeñas partes, pequeños segmentos de un elemento que significa la totalidad, ¿no? Entonces esto se pudo detectar en la cerámica. Y estamos convencidos que también en el arte rupestre están estos elementos, ¿no? Que son partes que representan un todo simbólico, ¿no? Son signos que nosotros lo vemos fragmentados, pero que no hace falta, son como las palabras cortadas que nosotros ponemos, ¿no? En lugar de poner respuesta, ponemos RTA. En lugar de poner etcétera, ponemos ETC, ¿no? Claro. Y así como eso. Nosotros lo hacemos y todos, digamos, en todos los idiomas en los cuales se pudo volcar gráficamente, nosotros tenemos un sistema alfabético, pero en este caso era un sistema ideográfico, un sistema a través de imágenes, ¿no? Entonces también eso, esas contracciones debieron haber existido y ojalá logremos dar con ellas, pero estamos convencidos de que muchos de esos dibujos que nosotros decimos abstractos, ¿no? Porque no le entendemos la forma, están comunicando algo que todavía no lo sabemos. Totalmente. Y quería hacerles otra consulta. ¿Puede ser que hay algo vinculado al sonido que hacen estas piedras? ¿Algo que les da una particularidad especial? ¿Nos quieren contar un poco al respecto de eso? Sí, es una particularidad de Tastil. Una vez que nosotros nos dimos con ese fenómeno, empezamos a ver que se repite en otros lados. Básicamente, muchos de estos grabados se hicieron sobre rocas metamórficas, no importa, no viene al caso, pero que cuando les pega suenan como campanas. Entonces tenemos un bloque que tiene motivos sonoros y motivos gráficos visuales. Y esto nos abrió un mundo bastante particular, que es empezar a pensar, por un lado, qué función cumplía el sonido en ese paisaje local. Entre los distintos cerros con arte rupestre suele haber un bloque muy grande en la cima que está golpeado y suena muy fuerte. Se nos ocurre que podría haber comunicación entre los cerros, no solamente visual, sino sonora. Pero también si hay una relación entre lo que está dibujado y lo que suena. Por ejemplo, esto lo pongo en potencial porque es lo que estamos justamente haciendo ahora. Ver si ciertos dibujos son más propensos a hacerse cuando la roca suena, ¿no? Versus, si es una roca normal que no suena, bueno, yo puedo grabar lo que sea. Pero si suena, me restrinjo a un repertorio de dibujos. Sí. Bueno, empezar a pensar la relación entre lo sonoro y lo visual en el arte es un mundo. Es muy particular que se dé y te permite entrar a una cosmovisión, a una manera de entender la música y el sonido que es bastante particular que se dé. No es común encontrar arte rupestre sonoro, ¿no? Así que estuvo un año de investigación bastante novedosa. No, y hay que pensar también en esta situación, ¿no? De la propia hechura de estos petroglifos. Como bien lo decía Bernardo, era, digamos, una fabricación de algo que emitía sonido, ¿no? Entonces no pasaba desapercibido el hecho de hacer un petroglifo, porque permanentemente sonaba como campana, cada golpe que le daban en forma directa o a través de un punzón, a través de algún otro elemento, sonaba tan, 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 y bueno, y también otra cosa que estamos viendo es qué notas musicales se generan a través de estos sonidos, ¿no? Entonces, todo eso, como bien decía Bernardo, nos abre un panorama impensado, ¿no? Porque dentro de esa arqueología que puede ser tan, tan dura, tan fría, de tratar de buscar lo humano en los restos que esos humanos dejaron y que ya no existen y que no tenemos ningún escrito ni nada de esos humanos que nos precedieron, de pronto empezar a sentir los sonidos nos acerca bastante más a esa sensibilidad y a esa humanidad, ¿no? De ese otro que nosotros estamos investigando.
¿Podría ser que esos sonidos sean utilizados en algún tipo de ritual o algo por el estilo? Como... Yo creo que es probable, primero porque estos grabados, estos petroglifos, están en los cerros que rodean al centro urbano, y posiblemente sea ese en sí un contexto ritual, ¿no? Imaginemos una peregrinación, un circuito en el cual quizá van tocando otros instrumentos, se suele ver incluso etnográficamente en comunidades andinas, y que acceden a estos lugares y oportunamente, si es necesario, se hace un grabado y también se emite ahí un sonido, ¿no? Nos imaginamos un contexto ritual. Incluso los instrumentos que se excavaron en la década del 70 en el centro urbano, la mayoría aparecen en contextos mortuorios, en enterratorios. Okay. Imaginemos, ¿no?, un acto, ¿no?, un sepulcro, un ritual alrededor, y el instrumento que quizás formó parte de ese contexto ceremonial luego pasa a estar enterrado junto al cuerpo. Entonces, si uno amplía un poco la mirada y ve cómo funciona el sonido y la música en todo Tastil, hay algo que nos lleva claramente hacia lo ceremonial. Sí, hay algo también en lo que coinciden muchos de los investigadores del arte rupestre, es de que el arte rupestre en sí posiblemente esté lejos de ser un graffiti hecho así livianamente, ¿no? Ah, voy a dibujar una llama, voy a dibujar un zorro o un sol, una luna. Casi todos coinciden en que está dentro justamente de un contexto ritual, ceremonial, es decir, modificar esa matriz que es la roca, ¿no es cierto?, original, significa alterar, y alterar para siempre, el mensaje que esa roca tenía, ¿no?, agregándole un dibujo o agregándole dibujos que antes no lo tenía, ¿no? Y considerando estas culturas que veneraban a las rocas como deidades y a la tierra y a todos los elementos de la naturaleza, entonces necesariamente debió haber ido acompañado de todo ese halo y todo ese misticismo, ¿no?, de lo ritual. ¿Cómo se vive hoy todo este patrimonio, por así decirlo, en contexto turismo, ¿no? ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Con qué cuidado también se puede trabajar, digamos, en el universo turístico, aplicarlo, digamos, a esto que estamos hablando, ¿no? No, siento que la pregunta no se entendió nada, pero creo que ustedes me entendieron, porque son arqueólogos, si me entienden. Pudieron descubrir, sí, qué palabra quise usar, perdón. Sí, está perfecta la pregunta. Mira, normalmente, y estoy hablando de acá, de este microespacio que es el norte argentino, que es Salta en particular, uh-huh. Nosotros desde yo, al trabajar, digamos, en el área provincial de patrimonio cultural, nosotros todos los años brindamos capacitación para los guías de turismo, ¿no? Uh-huh. Y especialmente para los que van a los sitios arqueológicos. Entonces, no solamente se les brinda la información necesaria cultural, científica, ¿no es cierto?, quiénes eran, de dónde venían, cuánto tiempo estuvieron ahí, qué es lo que hacían, cuál era su organización social, bla, 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 todo ese tipo de cosas, sino también, y esto es algo muy importante, cómo comportarse dentro de un sitio arqueológico, ¿no? Es decir, cuando un guía va con sus clientes, que no se suban a los pircados, que no levanten cerámica o algún otro elemento que encuentren en el piso. Es decir, enseñarles a proteger, a respetar. ¿Por qué? Porque nosotros en arqueología trabajamos con todos estos materiales, con todos estos elementos, que son los únicos que nos pueden hablar de esa historia del pasado. Si es que lo encontramos en el lugar, nosotros le llamamos en el contexto arqueológico, y tenemos la posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces, si nos vemos privados de esa posibilidad de encontrar esos objetos en su propio lugar, es como un libro incunable, irrepetible, y le vamos arrancando hojas, ¿no? Entonces, y nos perdemos una, dos, tres, cinco hojas, un capítulo entero, en la medida en que cada turista se lleva un objeto de ese sitio arqueológico. Entonces, se niega la posibilidad de poder sacar una historia de esas materialidades, ¿no? Entonces, por eso es importante la formación educativa
hacia el turismo, ¿no? Hacia los guías de turismo, que son los que llevan a su vez a los turistas, y hacia el turismo en general, ¿no? El turismo científico en particular, el turismo arqueológico, el turismo cultural y el turismo religioso, es decir, tiene muchos nombres dentro de este turismo científico, porque en definitiva es la investigación la que te está dando esa información para que pueda ser un producto comercializable, vendible, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de turismo, que lo podríamos englobar dentro del turismo cultural en un paraguas más amplio, tiene que cuidar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, la mejor manera es justamente educando, ¿no? A la gente, llevando a los chicos a los colegios, tratando de meter en los textos escolares elementos de nuestra cultura ancestral, porque es bastante, digamos, sintomático también nuestro sistema educativo, ¿no? En el cual tenemos en los 5 años, por ejemplo, del secundario o en la primaria, en cualquier parámetro yo creo que es válido, ¿no? Tenemos una historia universal, tenemos la historia de todo el mundo que la estudiamos, pero la prehistoria o la historia de nuestros ancestros son 4 páginas, menos de un capítulo, ¿no? Y sin embargo, es la historia más larga de la humanidad, porque estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 años de historia versus unos cuantos siglos, ¿no es cierto?, o milenios de la historia concebida desde la escritura en adelante, ¿no? Entonces, por eso es de que yo creo que este programa también, como los petroglifos, como un medio comunicacional, viene bien por eso, ¿no? Para tratar de dar a conocer a la gente sobre todo este otro pasado del cual poco se habla y del cual poco nos enseñaron, pero que, como les dije recién, abarca la mayor parte de nuestra humanidad. Bien, quería hacer una consulta con respecto a esto que vos estás diciendo, Cristian, como un ejemplo, digamos, tengo para conversar con ustedes sobre los 3 niños o 3 niñas o 3 niñes de Yuyayllaco, seguramente lo pronuncié mal, sabrán disculpar, que son estos niños sacrificados por los incas hace 500 años. Corríjanme si acabo de decir algo incorrecto, pero si nos pueden contar un poco, en modo resumen, digamos, ¿cómo fue el hallazgo de este material, de estos cuerpos, digamos, desde su perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué nos permitió conocer de la historia? Perdón, sí. Sí. Esto, digamos, viene de una expedición dirigida por el doctor Johann Reinhardt, antropólogo estadounidense, en el año 1999. Para poner un poco en contexto, el doctor Reinhardt ya hacía 20 años que se dedicaba a la arqueología de alta montaña, es decir, a estudiar estas montañas como objeto de culto. Y él en la década del 80, a principios de la década del 80, ya había ascendido, había hecho 2 o 3 campañas al volcán Yuyayllaco, y ahí había generado a modo de hipótesis de que esa montaña, por su altura, por las características arqueológicas que tenía, era muy importante y que había un lugar específico que era muy importante desde el punto de vista ritual y que si había alguna ofrenda, inclusive humana, debía estar en esa estructura cerca de la cumbre, ¿no? Pasó el tiempo y finalmente esa hipótesis que él había alargado varios años antes se vio confirmada por un hallazgo arqueológico hecho en Perú con una momia que se conoce como Juanita, ¿no? Entonces, finalmente, ya semi comprobada su hipótesis, él organiza una expedición al volcán Yuyayllaco y en el año 1999, en febrero, principio de marzo de 1999, se produce el hallazgo de estos de una joven de 15 años y una pareja de niños de 7, 8 años aproximadamente, entre 6 y 8 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual, bueno, se transforma esto en lo que hoy consideramos, ¿cierto?, el hallazgo arqueológico más alto del planeta, el sitio arqueológico más alto del mundo también, los cuerpos mejores conservados. Entonces ahí la provincia de Salta se hace responsable, digamos, del cuidado, de la preservación de estos bienes arqueológicos en términos generales, ¿no? Y bueno,
a partir de ahí, digamos, todo lo que es historia ya más conocida, unos años posteriores a esto, la creación del MAM, Museo de Arqueología de Alta Montaña, con todo un sistema de criopreservación que también llevó adelante la provincia, en la cual también he participado, en la investigación, ¿no es cierto?, de las condiciones ambientales para poder replicar y poder generar los conservadores estos donde se encuentran estos cuerpos, ¿no? ¿Hay algún dilema ético, científico, con respecto a la museificación de estos, particularmente de estos cuerpos? ¿O no hay ningún dilema sobre la mesa? ¿O hay alguno que todavía no se resuelve? Hay muchos dilemas, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos conflictos y hay muchos intereses cruzados. Y esto pasa, digamos, no solo con estos cuerpos, sino históricamente todos los lugares donde se extrajeron momias, uh-huh, ¿no? Cuerpos conservados, preservados, natural o artificialmente, en este caso son cuerpos preservados naturalmente, siempre han generado conflictos sociales, ¿no? Y conflictos científicos y conflictos éticos. Eso siempre está y va a seguir estando, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que no está resuelto. Son distintas formas de ver estos elementos. Están las comunidades originarias, ¿no es cierto?, que lo ven como parte de sus ancestros y se ven violentados en el hecho de la extracción. Están los antropólogos biólogos o los forenses que no se les mueve un pelo, digamos, con esto, porque están acostumbrados a trabajar con la muerte y con los restos. Entonces son unos restos más y punto. Hay otra parte de la sociedad que yo trabajé en el Museo de Arqueología Alta Montaña desde el proyecto, ¿no? Y cuando se inaugura el Museo de Arqueología Alta Montaña, no exhibía los cuerpos porque no estaban dadas las condiciones, digamos, de una conservación con exhibición, ¿no? 3 años después de la inauguración del museo, recién se pudieron exhibir los cuerpos, y gran parte de la sociedad reclamaba el hecho de que ¿por qué no se exhiben?, ¿no? Y también con toda esta idea de que ya no están en el país, ya lo vendieron, y después cuando se finalmente se empezaron a exhibir ya decían que eran réplicas. Es decir, es un punto de tensión, es un punto de conflicto, pero sinceramente yo lo que creo es de que más allá, digamos, de las valoraciones personales que cada uno tenga, profesionalmente hablando, técnicamente hablando, y también con algo de pasión dentro de esto, creo que el balance siempre es positivo, ¿no? En estos casos. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, se dan espacios de discusión donde lo que se está discutiendo son cosas grosas, son cosas importantes. Estamos discutiendo sobre identidad, sobre el pasado, sobre nuestra historia, sobre derechos, estamos hablando sobre ética, estamos hablando sobre los pueblos originarios, estamos hablando sobre una sociedad, sobre distintos aspectos de una sociedad. Y no estamos hablando de frivolidades que nos tiene acostumbrados los más media, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que sean cosas que nos lleguen a la fibra más íntima y que nos podamos pelear y discutir, creo que es importante discutir, pelear y poner todas las posturas sobre la mesa, ¿no? Porque nuestro país se caracterizó por el oscurantismo, el silencio, la negación. Y bueno, yo creo que estas son cosas que van rompiendo con todo eso, y bienvenidas sean, ¿no?, todas esas discusiones y todos esos puntos en conflicto. Y por último, decirles de que esto forma parte de nuestro patrimonio nacional y de la humanidad, porque de hecho el Yayaco y todos los objetos forman parte del Capac Ñan y forman parte de un patrimonio mundial, ¿no? Y un patrimonio que está en conflicto es un patrimonio vivo, es un patrimonio que goza de muy buena salud, porque si no tuviese conflicto sería una declaratoria en un papel y que a la sociedad no le importa nada, ¿no? En cambio acá sí hay conflicto y sí hay partes y posturas tomadas y enfrentadas, y eso nos habla de un patrimonio que goza de un excelente estado de salud. Wow. Me quedé impactada porque había mucho de lo que vos contabas, Cristian, que yo no estaba al tanto, para sorpresa de nadie, pero que no estaba al tanto, y me deja impactada y me deja con ganas de
de leer, me dan... Antes de pasar al último tema, que les quiero hacer dos preguntas y ya no les robamos más tiempo, quería preguntar, me tomo el atrevimiento para preguntar, ¿recomiendan algún libro o alguna lectura o algún sitio para personas que los hayan escuchado y tengan interés en aprender un poco más sobre arqueología, antropología o concretamente alguno de los proyectos de los que hablamos? ¿Recomiendan algo? Si no, no. No pasa nada, pero me da curiosidad. A ver, ¿sí? Nosotros, al menos desde lo que es Capagnan, tenemos un blog, ¿no? Que nada, se pone en blog Capagnan y ahí seguro que le va a salir en Salta, y ahí tenemos bibliografía, hay algunos videos, hay algunas cosas, ¿no? También hay otro blog personal mío, una página mía, donde también hay artículos propios y otros relacionados con el tema, ¿no? A modo de síntesis sobre, no todos, pero algunos de los temas que nosotros estuvimos hablando acá. Después hay otra página que es la del Centro Cultural Argentino de Montaña, CCAM, Centro Cultural Argentino de Montaña, donde yo durante muchos años dirigí toda la parte de antropología, arqueología, y ahí hay notas y también reportajes y cosas subidas, ¿no? Y después, bueno, no sé qué otro hay. Bueno, en las redes del Proyecto Arte Rupestre Tastil también están los links a artículos, a videos. Esto es en Instagram, @arqueología.tastil. Perfecto. Y ahí en la biografía hay un link. Y después yo quiero recomendar, hay una serie de películas en las cuales algunas Cristian tuvo una participación muy activa, que tratan esta temática de la montaña y la arqueología. Una es El Volcán Adorado, que está muy buena y tiene su transcurre en el Yuyayaco, es un documental, y Daulagiri, que es una experiencia que Cristian tuvo allá en el Himalaya. Así que, bueno, el cine también es una muy buena forma a veces de comunicar y transmitir estas cosas que quizá leerlas son medio densas, además que tienen mucha riqueza visual, estos lugares, estos objetos. Así que, bien. Cine... También es una buena. Tomamos esas recomendaciones. Perfecto, bien. Buen plan para esta semanita y la otra, vernos unas películas sobre estos temas. Y lo último, que ya no les quitamos más tiempo, con respecto al montañismo, cambiamos de tema. Quiero saber cómo es la experiencia de vivir la alta montaña. Es decir, que para las personas que no conocemos esa sensación, ¿cómo la podrían describir? Bueno, el montañismo es el que se apasiona, ¿no es cierto?, como los que estamos acá sentados, es un camino de ida, ¿no?, en realidad, porque cada vez que uno va a la montaña, algo de uno queda en esos lugares y algo de esas montañas quedan en uno, ¿no? Entonces es un vínculo de por vida. A veces, digamos, el hecho de poder ir a estos lugares tan prístinos, tan exóticos, yo creo que las cordilleras es el único reducto de este planeta, junto con las fosas marinas posiblemente, donde el ser humano o no ha frecuentado o ha frecuentado muy poco. Entonces son lugares prácticamente vírgenes, ¿no? Son lugares donde uno lleva el cuerpo al lugar donde tus sueños te guiaron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo nace una expedición? La expedición nace de una reunión de amigos, cuando uno está con un amigo, una amiga, se sientan sobre la mesa, che, ¿qué hacemos este verano? ¿Qué hacemos este invierno? Un mapa en la mesa, un nombre, un sueño en definitiva, ¿no? Y a partir de ahí viene todo lo otro. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Cómo nos preparamos? Y después viene toda la otra experiencia, que es llevar el cuerpo a ese sueño que puede ser a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 metros de altura, ¿no? Sentir el frío, sentir el calor, sentir la sed, el cansancio. Es decir, exigirle al cuerpo y llevarlo a unos límites impensados en una ciudad, ¿no? En condiciones impensadas. Y eso que hay muchos... meme, podríamos decirles hoy, ¿no? Que catalogan a los montañistas de masoquistas,
Y hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso, porque cuando uno escucha hablar a los montañistas, dice, viste el frío que tuvimos, sí, a uno se le congeló el dedo, a otro le pasó tal cosa, y parece horroroso para alguien que no está acostumbrado, o estuvimos 2 días sin comer, o nos salieron ampollas en toda la planta del pie, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, uno vuelve, y vuelve, y vuelve a esos lugares. ¿Por qué? Porque son experiencias únicas, ¿no? Y ver esas nubes que uno la ve tan lejos allá arriba, cuando uno está allá arriba, la ve muy lejos abajo, a esas nubes, ¿no? Y esa es una experiencia única. Wow. Bernardo, no sé si querés contar algo. ¿Qué agregar, no? Bueno, hay algo que quizás se pueda agregar, que es lo que pasa cuando uno llega arriba, detonado, vamos a decirlo, por lo menos yo, detonado, y encontrás una plataforma ceremonial, una construcción, un camino, que alguien lo construyó, que alguien lo visitó, que alguien hizo ofrendas, que lo orientó de determinada manera según la astronomía, que está unido a otra montaña que se ve a cientos de kilómetros desde ahí arriba. Y realmente uno entiende que la importancia que tenían estas montañas en los tiempos prehispánicos es muy distinta a la que tiene hoy. Y digo distinta porque hoy tienen importancia, pero quizá para la megaminería, quizá para otro tipo de relación que no creo que tenga el mismo provecho. Así que son objetos y lugares muy importantes las montañas que te hacen pensar. Te hacen pensar mucho el paso pausado, ¿no? De ir subiendo, ir escuchando tu respiración, te entran ideas en la cabeza, te entran dilemas personales, y todo explota cuando uno llega arriba y ve que eso también era un camino ceremonial y cuántas cosas se les habrán pasado por la cabeza, ¿no? Para tejer esta cantidad de sitios de alta montaña a lo largo de todos los Andes. Así que es una mezcla de físico y mental, pero realmente todo muy, muy exponenciado, ¿no? Es muy intenso. Sí, estamos hablando, por ejemplo, para acotar un poquito más, sí. Que acá en toda la cordillera de los Andes, hasta el día de la fecha se registraron 216 montañas, ¿no es cierto?, que tienen restos arqueológicos. Es decir, que los incas subieron. Sabemos que son muchas más, porque hay muchos lugares que están inexplorados, ¿no? Pero estamos hablando de una especie de montañismo prehispánico que surgió 300 años antes que surge el montañismo como deporte en los Alpes, ¿no? Donde la altura máxima es el Mont Blanc, de casi 5.000 metros de altura. Y acá los incas subían a 6.739, como es el caso del volcán Sullayaco, o el Mercedario, o el propio Aconcagua, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de más de 40 montañas superiores a 6.000 metros, ¿no? Entonces, eso también es el montañismo, al menos como lo practicamos nosotros, surfeando entre el deporte, la ciencia y el deporte y la ciencia, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, hace poco estuvimos con Bernardo ahí compartiendo una cumbre en el Famatina, ¿no? Un poco más de 6.000 metros. Llegamos muy cansados arriba y ahí en la cumbre de esa General Belgrano, una hermosa plataforma incaica, con alineamientos astronómicos y pese al cansancio, ahí empieza nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es llegar, poner la banderita y bajarse, sino para nosotros descansar es un momento, y porque las condiciones ambientales no te permiten, mucho viento, frío, se te congelan las baterías, se te congelan las manos, y ahí empieza nuestro trabajo, y ahí tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, eso nos da, digamos, a nosotros un valor agregado a esa montaña, ¿no? Y para eso también hay que entrenarse, hay que prepararse física y mentalmente para poder estar, digamos, a la altura de las circunstancias y bancarse un poco más el frío, la sed, el cansancio, en función de poder averiguar ese pasado prehispánico que está atesorado en las altas cumbres. Entonces, pienso que recomiendan el turismo de alta montaña. Sugiero entonces que lo recomiendan, el turismo de alta montaña, lo recomiendan. En el sentido, digamos, sí, siempre y cuando esté bien guiado y bien controlado, ¿no? Totalmente. Porque a veces hay muchos, lo que yo les hablaba recién del contexto, ¿no? De alterar esas páginas de ese libro incunable, ¿no?
si se hace con respeto, es una experiencia maravillosa, ¿no? Es decir, llegar a esas cumbres que tienen restos arqueológicos y llevarse el mejor recuerdo a través de una fotografía, pero no llevarse ningún objeto, no alterar nada, ¿no? Porque en la medida que no se altere nada, más información vamos a poder sacar y lo van a disfrutar los nietos de nuestros nietos, ¿no? Pero si cada uno se lleva algo, en pocos años no nos va a quedar nada. Hermoso cierre para esta entrevista. Bueno, Cristian, Bernardo, la verdad que me siento muy afortunada de haberlos conocido y de haber conversado y haber tenido la posibilidad de hacerles estas preguntas para este episodio, que creíamos que ustedes eran súper específicos y estaban súper preparados para esto, y así lo mostraron. Así que gracias por formar parte de este episodio. Por supuesto que este programa es un hogar, es el hogar de todos y también es el de ustedes, así que son bienvenidos y están invitados para cuando quieran volver a este programa. Hoy estoy yo sola, pero en general somos dos. Así que bueno, agradecerles infinitamente su presencia y gracias por democratizar también el conocimiento, que eso es algo que nos debemos bastante como sociedad también, y por contarnos y compartirnos todo esto y llenarnos de ganas también de investigar, leer y mirar películas. Bueno, gracias Sol, a vos y a todo el equipo. Y bueno, sí, es una gran oportunidad poder comentar esto. A veces todo el trabajo científico queda encapsulado en papers, encriptado, y todo lo que se puede hacer para abrir esas compuertas es muy bien aprovechado. Creo que en general la antropología y la arqueología te hace preguntas y te hace pensar de que nuestro modo de vida no es el único posible, tampoco es eterno. Todo humano que vivió creyó que su manera de hacer las cosas y su sociedad era la definitiva, o por lo menos eso es lo que yo creo. Y a veces abrir estas puertas de la antropología y la arqueología te hace también pensar en futuros posibles con otras lógicas. Bueno, gracias Sol y a todo el equipo también por este espacio. No, por favor, a ustedes. Los despedimos con un aplauso. No sé si se escucha, pero acá hay aplausos fuertes. Bueno, les mando un beso muy grande y muchas gracias por participar de este programa. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias. No, por favor, ustedes. Bueno, muy bien. En esta cámara estoy. No estoy tan sexy como a mí me gustaría. Bueno, se nos fue el programa. Y hicimos todo lo que pudimos para hacer el hilo de Twitter, pero no pasó, no funcionó. Está en terapia intensiva la computadora. Cuando lo resolvamos, van a tener su hilo de Twitter en esto que se llama Abro Hilo. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. ¿Con quién? No lo sabemos. ¿Sobre qué? No lo sabemos. ¿Para qué? Tampoco lo sabemos. Pero lo importante es que lo hacemos porque nos gusta y somos felices. Adiós. Chau, chau. Boom 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 bo